¿Qué tal? Les comparto un acta de reunión de padres de familia número uno para que lo apliquen los docentes tutores. Escriben los datos informativos de la unidad educativa, un escudo de la unidad educativa, año lectivo 2024-2025. Aquí está el curso, docente tutor, año, nivel, hora de inicio, hora de financiación, lugar de realización, de forma ordinaria, extraordinaria, y la fecha. Este es el orden del día, de acuerdo a la realidad de cada institución, la constatación del quórum, palabras de bienvenida, lectura del acta de compromiso firmada por los padres en la actualización de datos, informe de resultados de diagnóstico, firma del acta de compromiso de los estudiantes, elección del comité de padres y familias, lectura del acuerdo número Mineduc Mineduc dos mil cero cero treinta y A, actividad por el día del niño, varios y resoluciones. Aquí les dejamos ya el formato para que vayan llenando los que vinieron a la reunión. Nombre del estudiante, nombre del representante y la firma. El total de padres que asistieron, los que faltaron, los padres justificados. Están las palabras de venida, lectura del acto de compromiso, el informe de diagnóstico. Escribir cuántos se quedaron en cada asignatura, es que necesitan refuerzos para la nivelación. Firma el acta de compromiso de estudiantes a refuerzo. Aquí ubican la elección del comité de padres de familia, presidente, tesorero, ámbitos de competencia como el primer vocal de Convivencia armónica, segundo vocal de alimentación saludable, tercer vocal de seguridad y cuarto vocal de participación. Les dejo aquí también lectura del acuerdo número MINEDUC-MINEDUC 2024-00031A. Los datos más importantes, en este caso, como ejemplo para bachillerato, que encontrarán la. Evaluación de aprendizajes en este año lectivo. Actividad por el Día del Niño, varias resoluciones, siendo las firma el presidente y el secretario que viene a ser el docente tutor. Este documento, para que lo use el docente tutor en su primera reunión, se lo dejo en el link de la descripción del video.